하나님 아버지, 자녀들이 크로스빗처럼 어릴 때부터 복음이 깊이 각인되게 해주셔서 영적 세계를 밝히 보고 누리는 영적 지도자로 자라나게 해주세요. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 2375천종족의 이 언약이 전달되어지게 해주세요. 감사합니다. 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. 시대 살린 능력으로 충만케 하옵소서. 기도 파워 성령 파워 내게 주신 말씀 꼭 붙잡고 세상을 향해 나아가요. 자, 이번 주 말씀 제목이 뭡니까? 메마른 땅을 종일 걸어가도 하나님 나도 그레스비처럼 찬양할래요. 말씀 위에 그 말씀 위에 서리라. 나는 주의 말씀 주의 말씀 그 말씀 위에 서리라.
tendremos un sueño que Dios nos ha dado. Confesemos juntos en voz alta este sueño dado por Dios. Soy el remanente que salvará a los reyes. Confesémoslo una vez más. Soy el Hijo de Dios que salvará entero. Este sueño que Dios nos ha dado, lo tengo en mi corazón y Dios lo hará realidad. Esto es el CBDIP. Entonces, alabemos juntos los pasos del sueño. Así es, como la alabanza, somos una cumbre espiritual que salvará la era. Ahora presentaremos la segunda alabanza, la maestra Hanbyol. Ahora podemos disfrutar del estatus y la autoridad y las bendiciones de convertirnos en hijos de Dios por medio de Jesús. Ahora la vemos todos juntos. Juan, versículo 14, capítulo 6.
permanente. Solo Jesús es el camino para encontrar a Dios. Mantén esto en mente. Ahora nuestros remanentes, ¿quién es el camino para encontrar a Dios? ¿Quién dijimos que era? El camino para encontrar a Dios. ¿Quién es? El verdadero profeta, Jesucristo. Por favor, recuerden esto y oren por el servicio. Ahora la profesora Kangham Byol vendrá y orará. Cerremos los ojos y oremos. Gracias, Dios Padre. Gracias por permitirme reunirme con mis amigos para adorar en la iglesia hoy. Por favor, que me pueda aferrar al pacto exacto que me diste hoy para que pueda ser testigo cuando venga al jardín infantil. En oro, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, ¿están listos para escuchar la palabra? ¿Qué será la palabra de Dios hoy? Esperemos con anticipación. El pastor Kite Kim vendrá y testificará de la palabra de Dios. Bien, nuestros remanentes, ¿están listos para adorar? ¿No es agradable adorar y alabar en la iglesia de esta manera? Me encanta venir a la iglesia los domingos para adorar. Entonces, cuando adoro el domingo, preparo la ofrenda y leo la palabra por antemano. Mis amigos, ¿qué es lo que más les gusta adorar? Gritemos una vez más en este momento. ¿Qué es lo que más nos gusta? Es la adoración. ¿Están listos? Gritemos. 1, 2, 3. Bien. Veamos la palabra. Leamos juntos el título, veámoslo. Las profecías de Jesús sobre los últimos días. ¿Qué significa esto? Jesús, en este momento o en este mundo, el día que Jesús regrese, a eso es a lo que se le llama último día. Eso es lo que dijo Dios al respecto. Lo descubriremos juntos en la adoración de hoy. ¿Qué dijo realmente Jesús? Ahora, comencemos con el versículo bíblico hoy. Bien, ¿lo leemos juntos? Sigan después de mí. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Mateo, capítulo 24, versículo 14. Amén. Entonces, veamos algo importante hoy. Dios dijo que haya luz.
Dios dijo, Dios hizo al mundo, pero ¿quién hizo la luz? Lo hizo Dios. El sol brillante que brilla en el cielo aquí, ¿quién lo hizo? Dios lo hizo. Chicos, esto es muy importante. Todos, después de graduarse del jardín de infante e ir a la escuela, no digan que Dios les enseñó cuando van a la escuela. No lo dicen así. No dicen eso, pero ¿quién hizo la palabra de Dios en la Biblia? Bien, digámoslo alto. Dios lo hizo. Ustedes no pueden ser engañados cuando salgan afuera, van a la escuela primaria y les dicen, este sol y todas las estrellas de la noche, ¿quién los hizo? Ustedes tienen que saber que decir que Dios los hizo, pero el mundo dice que no. Ustedes no pueden ser engañados, ¿verdad? No pueden. Entonces, veamos, no pueden ser engañados. No, nunca. Eso lo hizo Dios. ¿Y qué más? Nuestros remanentes. Hay niños que les gustan los dinosaurios. Que levanten la mano. ¿Cómo hay? ¿En verdad? Bajen las manos. ¿Y a las niñas también no les gustaban las muñecas? ¿No les gustaba Secret Juju? ¿No? ¿Quién hizo los dinosaurios? No puedo escucharlo de nuevo. ¿Quién los hizo? ¿En la Biblia sale o no? ¿En la Biblia sale o no? En la Biblia sale. ¿Qué dice la Biblia? Que es un animal con una cola tan grande como un cedro y que tiene mucho poder. ¿Quién es ese? Un dinosaurio. Dios lo hizo todo. Un mono que se convirtió en humano. ¿Es cierto o no? No. Dios lo hizo todo. ¿Y qué dice? Gobiernan y conquistan. Y lo más importante, Dios creó al hombre a su imagen. Veremos la historia esa hoy. A imagen de Dios fue creado el hombre. Entonces, déjame presentarlos. Adán y Eva, salgan. Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, conquistad la tierra, pasen los peces del mar. Los peces del mar. Tengan dominio sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Este es el fruto del bien y del mal. Ah, esta es el fruto del bien y del mal. Dios nos dijo que conquistáramos y gobernáramos sobre todo en el jardín del Edén. Pero solo una cosa. Nunca deberíamos comer de esta fruta. ¿Qué pasa si lo comemos? Dijo que moriríamos si lo comíamos. Satanás, ¿dónde está? Hola, Eva. Hola, Eva. Hola. ¡Ay, qué susto! ¡Eres una serpiente! Sí. Soy
Una serpiente. Dios realmente te dijo que no comieras de ningún árbol en el jardín. ¿De los frutos de todos los árboles? No. Podemos comer del fruto de cada árbol en el jardín, pero el fruto del árbol en el centro del jardín aquí, dice Dios, no debes comerlo ni tocarlo, porque morirás. ¿Qué? Dijo que íbamos a morir, ¿verdad? Para que no mueras, dijo. Eva, no es así. Dios sabe que el día que comáis de ese fruto, se os abrirán los ojos y seréis como Dios, sabiendo el poder del bien y el mal. ¿En serio? Cuando vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a la vista, también el árbol era deseable para alcanzar la sabiduría. La mujer cogió de la fruta y la comió. Y le dio a su marido Adán, que estaba con ella, y él también comió. Y rompieron así la promesa que habían hecho con Dios. Y tuvieron temor y se escondieron. Fue ahí. Adán, Adán, ¿dónde estás? Me escondí porque estaba desnudo y tenía miedo. ¿Comiste del árbol que te mandé no comer? Esta mujer, Eva, con quien Dios me había permitido estar, me dio del fruto de ese árbol. Así que lo comí. Es por Eva. La serpiente me engañó y lo comí. Dios no les reprendió, solo les dio el Evangelio. Te haré enemigo de la mujer, y tú y tu descendencia y su descendencia serán enemigos, y la descendencia de la mujer te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¡Oh, Dios mío! Esta cabeza, Satanás, ha sido completamente aplastada por Jesucristo, que es el descendiente de la mujer. Jesús es completamente victorioso. Ahora, lo recitamos todos juntos. Te haré enemigo de la mujer, y tu descendencia y su descendencia serán enemigos. Y la descendencia de la mujer te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Génesis capítulo 3, versículo 15. Amén. Alabemos juntos con este evangelio.
물고기가 물에 살듯이 물고기가 물에 살듯이 새가 하늘을 날듯이 사람은 하나님과 함께 할 때 가장 행복해요. 그런데 사탄에게 속아 하나님을 떠나게 되어 죄를 짓고 문제 속에 빠져 고통받게 되었어요. Jesucristo, el descendiente de la mujer, ha resuelto todos nuestros problemas. El problema de dejar a Dios. Vieron todos, Dios creó todas estas cosas. Así que todos nuestros padres tienen que informar a los remanentes de esto durante una semana, antes de que salgan al mundo. Entonces, dado que este libro de texto del campo semanal puede encontrar el sol, la luna y las estrellas y averiguar quién lo hizo en la Biblia y mostrárselo. Ahora, vean aquí, Dios dividió el agua sobre el firmamento y el agua debajo. Dios hizo esto también. Además, la tierra fue creada por Dios. También hizo el mar y la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Vean cómo hay frutos aquí. Y en otoño, ven que es otoño. Los árboles están así descoloreados. Y en invierno, hace frío invierno, ¿verdad? Y nieva. En la Biblia se describe quién hizo estas cuatro estaciones. Dios las hizo. Oh, las aves. ¿Quién hizo las aves? Dios las hizo. Los peces del mar. Dios creó todo y dijo, ¿y qué dijo? Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y señoread en todo lo que se mueve sobre la tierra. Todos, incluso los dinosaurios favoritos de ustedes, las varias bestias salvajes, todos los seres vivos que se mueven en el suelo fueron creados por Dios. Y lo más importante, Dios creó al hombre a su propia imagen, a imagen de Dios. Él creó lo varón y hembra. Aquí hay algo importante, repítanlo. A imagen de Dios. Sí. Los animales no fueron hechos a imagen de Dios, solo los humanos fueron hechos a imagen de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tienen los humanos? Tienen alma, pero lo vimos antes. ¿Recuerdan la historia?
¿Qué dijo la serpiente antes? ¿Qué dijo sobre el bien y el mal? Que si comían del árbol del bien y el mal, ¿qué? Dijo que la comieran, ¿verdad? Y que dijo que si la comían, se abrirían sus ojos como Dios. Así que cómelo. Incluso si comes, nunca morirás. La serpiente mintió, ¿verdad? Mintió. Sigue siendo igual. Repítanlo. Sigue siendo lo mismo. Hoy sigue siendo lo mismo, Satanás. ¿Qué quiere decir? Es un mentiroso, un engañador. Pero Dios dio el Evangelio. La descendencia de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. Dios dio este Evangelio. Esto es Génesis 3:15. Las palabras que memorizamos antes, amiguitos. ¿Quién es el descendiente de esta mujer? Jesucristo, el descendiente de la mujer. Hay tres cosas que hizo Jesús. Todos los padres reunidos aquí, nuestros remanentes, deben recordar esto mejor que nadie. ¿Por qué? Porque es el objetivo por el que está escrita la Biblia. Jesucristo, el descendiente de la mujer, vino. Todos, déjenme decirles algo interesante. ¿Alguien sabe si hay una iglesia cerca de la casa? ¿Alguna catedral? ¿Hay una catedral cerca de la casa? Mis padres van a la catedral. Y simplemente vamos y tomamos a los remanentes y entramos a la catedral. ¿Quién está allí? María. María, ¿qué está en los pies de María? Vino como descendiente de la mujer y hirió la cabeza de la serpiente, pero María es la que está pisando la serpiente. Vamos a mostrárselo. Mira, estás mintiendo. Dijiste que era Jesús el que rompió la cabeza de la serpiente. Jesús es el Cristo. Muéstramelo y explícalo. Jesús vino y resolvió todas las calamidades y maldiciones que enfrentaríamos en la cruz. Y si te alejas de Dios, no hay verdadera felicidad si no conoces a Dios. Pero Él abrió el camino para encontrar a Dios. Así que el que cree en este Jesús, el que le conoce, tiene vida eterna. Ese es el mensaje que vieron en la palabra, que tengan vida eterna. Todos los remanentes aquí reunidos esta semana, viendo este video con sus padres, han hecho un gran trabajo. Vamos a decírselo a nuestros amigos. Hicieron un gran trabajo. Lo hicieron muy bien. Oh, nuestros remanentes orando en voz alta junto con sus padres y dejando sus obras de arte, me conmovieron mucho. Lo hicieron muy bien. Ahora, ¿qué deben hacer nuestros padres antes de que nuestros remanentes salgan al mundo? Ayúdenlos a orar así desde una edad temprana y ver la palabra. Así pueden salir al mundo. Pase lo que pase, donde quiera que vayan los remanentes, toda la oscuridad está destinada a ser atada y destruida. Mis padres no creían en Jesús, solo llevaban una vida religiosa, pero fui con mi familia aferrándome a este pacto. Uno de nuestros remanentes vino a visitarme, un remanente de nuestro jardín de infancia. ¿Sabe lo que dijo? Me agarró de la pierna y dijo, mi padre no cree en Dios, ¿qué hago? Me lo dijo, sosteniendo mi pierna. Así que hablé con este niño y lo tomé de la mano y le dije, oremos. ¿Por qué? Mi padre y mi madre no creen en Dios y llevan una vida religiosa, así que oré todos los días. ¿Y qué pasó? Mis padres y yo creyeron en Jesús, por eso terminé yendo a la iglesia Emmanuel. Lo hacemos seguro, la oración tendrá respuesta. Remanentes que oren en el nombre de Jesús. Espero que haya una respuesta impresa para nuestros padres maestros y nuestros remanentes que nos ayuden con esto a través del Tarakpan durante la semana. Ahora, en este momento, mientras alabamos, daremos la ofrenda.
세상 살린 시대 살린 서밋 되고 싶은 친구들 함께 찬양합시다. La alegría del tiempo de la cumbre. Dios nos ha dado a todos la identidad de hijos de Dios que pueden orar. Todo se puede hablar con Dios a través de la oración. Dios escucha todo. Entonces hoy, hagamos el walkie-talkie de oración para hablar con Dios cada día. Necesitaremos una caja pequeña, papeles de colores, tijeras, goma de pegar, destornillador, varillas de estirofón, materiales de dibujo y otros para decorar. En la caja pegamos el papel de color. Haciendo la marca de la bocina, abrimos agujeros. Y decoramos el walkie-talkie. Hagamos la antena ahora. Cortemos la varilla de estirofón más larga que la caja y la vamos a decorar. Abrimos un agujero en la parte de arriba de la caja y vamos a poner la varilla. La obra de hoy. El walkie-talkie de oración está terminada. Extendamos el walkie-talkie y oremos. Oren por las 237 naciones. Oremos por la construcción del templo para que se haga la sanidad, la cumbre y 237. Mientras hacen la misión, seamos la cumbre espiritual de la oración mientras hablamos con Dios cada día. Así que, realmente es el momento de ver la cumbre espiritual. Si oramos en el nombre de Jesucristo, Dios nos escucha a todos. Entonces, mis amigos, las cosas tristes, felices, las palabras que ponga en mi corazón, puedo hablarlo todo con Dios. Está bien si sucede algo molesto que ni siquiera puedo decirle a mamá y a papá. Puedo decirle a Dios. Así que esta semana voy a hacer una radio de oración que le cuente todo a Dios. Así que nuestros amigos tengan este walkie-talkie y lleguen a la cumbre de oración.
Ahora el pastor vendrá y dará la oración por la ofrenda y la bendición para terminar el culto. El video para hacer el walkie-talkie está en YouTube. Lo vean y pueden hacerlo. Ahora nuestros remanentes se lastiman mientras camina. Es peligroso incluso después del segundo servicio, porque mientras caminan pueden lastimarse. Es muy peligroso. Por eso estamos haciendo este anuncio. Y las escaleras en el invierno es más resbaladizo. Puedes lastimarse gravemente. Hay muchas historias de niños que se han herido. Por eso les pedimos a nuestros padres que tengan especial cuidado para que no se lastimen. Oremos. Estás herido. Yo también me herí. Yo también me caí por las escaleras mientras iba rápido para dar la oración con nuestros remanentes y me lastimé. Y así que especialmente nuestros padres tienen que tener cuidado de los niños que están en el bosque de bambú. Si se caen, no hay nadie, no sabrán qué es lo que ha pasado. Así que teniendo esto presente, vamos a orar. Que la gracia de Jesucristo, el gran amor de Dios Padre y las obras del Espíritu Santo, que han sido impresas con el Evangelio desde una edad temprana en nuestros niños, que siempre esté con todos los remanentes, padres y maestros que salvarán esta era de las tinieblas con el Evangelio desde ahora en adelante hasta la eternidad. Amén.